derecho a la vida es inviolable. Defienda su vida. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y bueno, una vez más les traigo, para que no se me olviden, de que pasen por campodemolición.com y pueden obtener, si compras dos, incluso dos pullovers, puedes inclusive encontrar un tercero, y no dejes de mandarme una foto o un video para poderlo compartir en las redes sociales, incluso bueno, en YouTube, Facebook e Instagram. Así que no dejen de hacerlo. Gracias. Incluso a la gente de allá de Puerto Rico, que increíble, aquí de los Estados Unidos también, incluso hermanos del norte lo están haciendo. Han gustado los pullovers. Como les decía, que defiendan su vida y que el derecho a la vida es inviolable, es porque en realidad es así. Han visto videos anteriores que yo me enfoco mucho en esto, en la defensa, en la autodefensa, tanto del hogar como de en la calle, ¿no? Cuando estás en un mercado, que es básicamente lo que me preguntan muchos hermanos, ¿qué hacer? Incluso habrás visto el video anterior, incluso al principio de este video, una vez más has visto qué es lo que tienes que hacer para ser eficaz a la hora de defender tu vida, la de tu familia y de alguien más, de una tercera persona. Quiere decir que tienes que entrenar. El derecho a defenderte lo tienes absolutamente. No dejes de hacerlo. Pero tienes que entrenar para poderlo hacer de una forma eficiente. Muchos hermanos me preguntan, incluso cuando los estoy certificando, y me ponen distintos escenarios donde ellos cuando pueden o cuando no pueden defenderse. Sencillamente, como digo yo sencillamente, Marcelino se ríe mucho de esto cuando yo digo sencillamente. Un saludo a mi hermano Marcelino, que gracias a él puedo seguirle trayendo estos videos con estos proyectiles que son formidables para disparar a corta distancia, porque son sintéticos y se fragmentan y no te da un proyectil de rebote, ¿no? Así que un saludo a mi hermano Marcelino. Y gracias, por supuesto. Tienen que entrenar, tienen que defenderse, pero tienen que entrenar en seco. Hoy en día los proyectiles están extremadamente caros y no siempre en ningún range o ningún campo de tiro, incluso aunque sea abierto, creo que te permitan estarte en movimiento y estar disparando en distintas direcciones. Entonces, por ende, lo que te sugiero, que tu mejor, el más económico y el mejor para entrenar es tu casa. Así que no dejes de hacerlo. Ahora, se acercan tiempos donde, bueno, actualmente ya lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos, incluso en otros países, el alto grado de criminalidad que hay. Y entonces, por eso es que, por ende, muchas personas se compraron armas. Muchas personas han sacado licencia para portar armas y lo que siempre me preocupa, que las personas no están entrenando, se compran el arma, sacan la certificación y no entrenan, no practican, van una vez al mes, se compran 50 tiros, van ahí al range indoor, a bajo techo, cargan su arma, la ponen allí, está descargada, okay. La ponen ahí en la madera, ahí ponen el cargador, se cubren los oídos, su espejuelo, pum, 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 traen el papel para acá, oh, las pegué todas, ok, qué bueno. Quiere decir que ya por lo menos tienes idea de cómo dispara un arma, pero no estás entrenando. Eso no se llama entrenar para defensa personal. Para defensa personal tienes que hacer algo parecido a esto, incluso mejor. Esconderte, parapetarte atrás de algo, salir, disparar, caminar. Yo no tengo mucho espacio porque me quedaría fuera de cámara. E incluso para
disparar caminando hacia un lado o hacia el otro, que sería lo ideal, ¿no? Tendría que probar un día poner la cámara en un ángulo para poderme grabar. Quiere decir que sacas y disparas y vas caminando de lado, vas caminando y te echas hacia atrás. Pudiera intentarlo hacerlo. Quién sabe si por ahí pongo la cámara en un ángulo donde ustedes puedan ver cómo pudieran hacerlo, cómo mover los pies para que no se enreden y se caigan. Entonces, porque eso pudiera pasar, ¿okay? Eso pudiera pasar porque es un nivel de adrenalina tan alto, y si no tienes memoria muscular o no tienes entrenamiento, pues pudiera pasarte eso, que al caminar de lado te pudieras enredar los pies, caerte, tropezar con algo, quién sabe. Entonces, la clave de todo es el entrenamiento. En el entrenamiento, vuelvo y le repito, ustedes dirán, Mario, tú siempre estás hablando de lo mismo, entrenar, entrenar y entrenar en seco. Claro, porque eso es lo que yo quiero. Todos los días, de alguna forma u otra, unas porque son bandidos, otras porque son personas que no tienen la más mínima preparación, la más mínima preparación de un porte de arma. Alguien por ahí le hizo el favor, le dio una licencia o le dio una certificación, sacaron la licencia, nunca entrenaron, se creen los machos de la vida y ante cualquier situación pelan por la pistola y a tirar tiro. Entonces, esa no es la idea. Esa no es la idea, porque después vas a ir preso. Para colmo, porque créeme que estoy convencido que lo vas a hacer, vas a conectar la lengua sin conectar el cerebro, vas a hablar lo que no tienes que hablar y te vas a incriminar tú mismo. Entonces, vas a cumplir. En otras palabras, vas a cumplir por una estupidez, porque incluso no te estabas defendiendo. O incluso si te estabas defendiendo, no lo hiciste de la mejor manera y armaste un reguero de tiros que incluso le han dado a personas inocentes. Y eso es lo que típicamente estamos viendo aquí en los Estados Unidos, y especialmente en la Florida, en Miami. Así que yo lo que les pido y les aconsejo es que sí, que efectivamente se compre un arma. No me pregunten más qué arma comprarme. A ver, cómprese la que puedan comprarse, número uno, con la que tenga buen agarre. ¿No ven que yo siempre estoy disparando con esta? Con la 365 de la Six Hour, la XL, porque me siento cómodo disparando con ella. Es liviana, es cómoda, es pequeña. Me paso horas con ellas arriba, nunca la suelto y no me molesta. Entonces, eso es lo que tienes que comprarte. Algo que te venga bien, algo que te venga bien a la mano, algo que tú dispares bien. Y ya, esa es tu arma de protección. Porque si no entrenas, no importa el arma que te compre, la pistola que te compre, si no tienes entrenamiento, de nada te va a servir que sea la mejor del mundo. De nada te va a servir que sea la pistola que más reputación tiene, si tú como pistolero no sirves. Entonces, cómprate cualquier pistola, entrena con ella y tú verás que vas a ser bueno. Ustedes en días pasados me vieron tirando con la Tauro, la G3C, sin los implementos de mira. Y si no lo has visto, búscalo y dale un vistazo. Entonces, a 15 yardas, tirándolo a un blanco sin usar los implementos de mira, es porque proyecta, miras por arriba de la corredera y le mandas el mochazo y le das al blanco. Pero tienes que tener entrenamiento. Porque si no entrenas, no vas a poder lograr eso ni con los implementos de la mira. ¿Por qué? Porque empiezas a anticiparte al disparo, a dar gatillazos. Me hacen preguntas de todo tipo. Que si grande, que si chiquita, que si esto, que lo otro. Sencillamente, cualquiera que sea. Que el dedo, ¿dónde ponerlo? ¿Dónde te caiga? Lo único que tienes que agarrar bien tu arma, tanto con una mano como con dos manos. ¿Para qué? Para que no hagas esto. No des gatillazo ni para abajo ni para los lados. Que yo tengo un video hablando de eso. ¿Por qué pegas abajo y a la izquierda? Y es sencillamente porque a la hora de disparar haces esto, ¿ok? Y esa es la razón. Entonces, nada, hermano. Entrenen, sean seguros. Acepten la responsabilidad que adquirieron al comprarse un arma de fuego para su defensa
la de su familia e incluso una tercera persona. Sean responsables, sean responsables. Y parte de esa responsabilidad es entrenar. Si no tienes entrenamiento, no vas a ser bueno. Y de nada te sirve portar un arma de fuego. Si no te has preparado mentalmente, escuchen esto, mentalmente, que lo he dicho en varios videos, mentalmente, para la responsabilidad que lleva portar un arma de fuego, vas a estar en el problema. Porque en cualquier momento vas a sacar tu arma y después te vas a arrepentir. Créanme que se van a arrepentir. Tengan un seguro, una de afiliados de abogados, para que, ni que Dios lo quiera, el día que utilices tu herramienta, lo segundo que haces después de llamar al 911, si no es que alguien llamó por ti, entonces llamas a esos abogados para que venga uno a representarte ante las autoridades y ante la ley. Así que nada, una vez más le doy las gracias. Gracias por el apoyo que nos brindan, gracias por compartir lo que hacemos. Gracias por incluso por comprar estos pullovers en campodemolición.com. Compra hoy, te regalan uno. Y nada, amigos, se me cuidan, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja. Ustedes cuídense también. Y gracias. Nos vemos el próximo.